Bueno. Por favor. Escúchame. Pasamos del bulto, sí, al chat de mamis. No, si este programa bueno, me pasa, bueno, pero mira. Bueno. Así, como perdón, si. ¿En como el chat si de nada. Mamis hablan de bultos también? En el chat de. Depende. En el chat paralelo puede ser, en el chat oficial no. Mira. Igual el chat de mamis, yo creo que hay que ya incluir a los papis, pero bueno. No, chicos. El chat de mamis es chat de mamis. El papi de mis hijos no está capacitado. Banco. Para estar banco ahí. Banco a Luciano en eso. Pero lo remetería como venganza. Sí, no tenemos nada que hacer en un chat todo. De mamis. ¿Y esto por qué? Porque Pampita estuvo con Héctor Maugeri. Sí, claro. Esto fue en el programa de Doman. Y estuvo hablando del chat de mamis, que ella, fuera de lo común, porque todos en general padecemos el chat de mamis, ella lo agradece. Dice que es su salvación. Le gusta el chat de mami. Le gusta el chat de mami, mirá. Los grupos de chat de mamis. Siempre escuché hablar mal no, de esos no, grupos. Para, hay un montón. Que son cosadas. La que habló bien de los grupos de la chat de los chat de mami del colegio es Pampita. ¿Estás atenta al chat de mamis? Qué pesada. No. Yo sin el chat de mamis no puedo existir. Por eso. No, alguien que trabaja como yo sin el chat de mamis no me enteraría de nada. Son mi salvación. Hola, mamás. Buenas tardes. Perdón que moleste. El viernes le hicieron hacer la historia de los tres chanchitos y el lobo. Pero él puso en una parte tres cerditos. Quiero saber si eso está bien. Más o menos. Me dicen, comprá el mapa que es mañana o tenés que hacer la transferencia real de la maestra. No puedo creer. Me salva. Creo que es la única persona en el mundo que dice que la salva el chat de mamis. No, que no yo puedo creer. Realmente no sé cómo se hacía antes sin el chat de mamis. Para un poco, loca. Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida es jamás ser parte de un chat de mamis y papis. Y mirá que tengo tres pibes, puso, ¿eh? Prueben, te suma años de vida posta. Vuelve la clase y ya se activa de nuevo el grupito de WhatsApp de la madre del colegio. ¡Qué insoportable, por Dios! Una mami del jardín que yo la estuve defendiendo un montón, que había dicho unas cosas medio... No, porque... Polémicas. Sí, yo la defendía. No, acá bueno, para y me dicen, bueno, pero de tu hija no sé qué. ¡Ah, no, hay que sacarla! A los dos minutos. Claro. Nunca le salté la yugulada. ¡Qué caso! ¡Echala! Una noche cuando estaba... ¡Echala! 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 Sé que día hay pruebas, sé que mañana tienen la foto de colegio, tienen que ir prolijo, mañana tienen no sé qué cosa. Es mi vida, chat de mamis, y realmente ayudan mucho, es una ayuda a memoria constante. Una pregunta, mamá de Gali. ¿La cinta es de 50 centímetros o de medio metro? A mí me tengo tres. Carlos, vos estás en el chat de mamis y papis. No estaría nunca, no lo soporto. Creo que hablan cosas que no tienen que hablar, se ponen a hablar de situaciones. Cállate, por favor. Salar no. Me parece a mí hasta está chupando un huevo. ¿Viste la que te participa mucho en el grupo, que contesta todo, que pregunta por el abrigo de... Claro. ¿Alguien tiene el barbijo de Barbie? Porque la mía, y empiezan, yo no lo tengo. Ay, Dios mío, por favor. Se me mata. Una solita. ¿Te peleaste, Goodman, con alguna mami del chat? Sí, además está muy puesto como todas tus inseguridades en ese chat o todo, no sé, ese miedo que tenemos todos de quedarnos afuera de cosas. Yo tengo uno a la que pregunta todo, que necesita que todo le contemos. Hola, chicas. Consulta. ¿Alguien sabe cómo es lo de la burbuja? Si es tipo así como un pelotero de plástico o algo así, donde los meten o qué. ¿Qué mierda es la burbuja? Priscila, si la llegan a meter en un lado así, no va a querer saber nada. Es verdad que uno aprovecha el chat de mamis también para poner sobre la mesa determinados temas que a uno le parece importante y a los otros ni se dan cuenta. Me gustaría saber, ¿para qué mierda, así nomás se los digo, queridos, tienen ustedes un grupo de WhatsApp que se supone que es para ser solidario con los compañeros y cuando el compañero está enfermo no le dan la tarea? Necesitamos la tarea del jueves, del viernes, del lunes y de hoy. Así que la quiero por foto, por este medio, porque para eso yo le compré el celular a mi hija. Porque entonces que las borre a todos del grupo de WhatsApp, que no se junte más con nadie, se van todos bien al carajo. Ustedes y sus padres, que son una manga de egoístas. ¡Sangre! ¡Ay,
Dios mío, ¿cómo estaba ese chat? Qué mal, mami, qué mal necesario. Es un mal necesario. Yo estoy de acuerdo con Pampita que te salvan de un montón de cosas. Te salvan de un montón, de un montón de situaciones, sí. Cumpleaños, hay que comprar el mapa, hay que, sí, no sé, poner plata una, para lo una que madre sea. Líder buena onda, sí, que lo que no alcanzaste a ver en el mail, bien, te lo pone en el chat y vos, gracias a eso, tu hijo queda, exacto, queda bien, vos quedás bien parada como madre porque hay una madre que en el chat la mamá avisó. Facilitadora. Exactamente. Uno tiene que aguantar algunas, no sé, consultas medio insólitas también, pero bueno, pasan, no es lo importante. Lo importante es que te salva. Pasa de todo, pasa de ¿hay, todo. ¿Hay algo, por ejemplo, en un chat de mami de Sabrina, hay alguna cosa que aporte al reality de Sabrina? Yo tengo una anécdota. No, bueno. Obvio. No, pero no te digo. Tengo varias, pero... No, volvieron las anécdotas, Sabrina. Volviste, volvieron las anécdotas. Tú. Es que no tenía quien me escuche las anécdotas, por eso yo tenés no las razón, volví a contar. Contá. Mira, los cambié de colegio. Esperanza entraba a sala de 5, Fausto a sala de 3. Empezaba las clases ese día, pero como era el primer día, entraban al mediodía, como una cuestión de adaptación. Y yo estaba en el mayorista, en la cola, así, esperando para pagar, así... Así el vestida, así, así, el carrito fresca. Y de repente en el chat que me habían agregado recién, veo un mensaje que decía: chicas, hoy pónganse lindas porque me enteré que va al colegio Luciano Castro. ¡Ah, no! ¡Ah, no! O sea, yo casada claramente con Luciano. Pónganse linda, era a ver quién se lo levanta. ¡No! Imagínate, ¿pero vos leíste eso? Yo leí eso. Taquicardia, entonces, esto no me contestaste. Primer día de colegio, sí, claro. Ajá. Le puse: hola, ¿cómo estás? Te informo que él no va a poder ir porque está trabajando. Te aviso y lo sé porque soy la mujer. Ajá. Te veo en un rato, le puse. Te veo en un rato, muy bien. ¿Y sabes cómo llegué? Así llegué, a ver quién se animaba a decirme. Fui yo, perdón, porque hasta ahí ¿apareció? No conocía a nadie. Me escribió por privado, por supuesto, para pedirme disculpas, las cuales no se las acepté. ¿Por qué no podés escribir semejante pelotudez en un chat? ¿No se las aceptó? No, le dije, mira, le dije, después por cholulas como vos, yo soy antipática, le dije. Ah, le tiraste con todo. Sí, le dije, es un chiste para hacer con tus amigas, no en el chat del colegio. A la ubicaste. Por Dios. La ubiqué. Y que tengan cuidado los padres. ¡Ah! Porque también voy yo, no solo Castro. Ah, bueno, pará. Eso pasó con Fernando Gago cuando se separa de Gisela Dulco. Claro, es verdad que después termina, ¿no? Claro. Ay, no. De hecho, yo vi todos esos chats porque, bueno, por X, Y, Z, llegué, me pasaron toda la transcripción de ese grupo. Wow. Y era hermoso ese grupo en ese aspecto. Claro, era un grupo donde también los varones hablaban. Claro, y hablaban de Gisela Dulco. Y era una de las mamás que iban a llevar a los portales. Ay, Dios. Pero armó familia de nuevo, Gago. Sí, es ¿qué verdad? Sé yo. Armó familia es de nuevo. Es verdad. Bueno, lo mío no llegó a tanto, solamente... Pero me hubiera gustado ver la cara de Sabrina escaneando a cada una de las que llegaban a la puerta. Porque aparte nadie se hizo cargo. Y hasta que caí, ¿quién era quién? A todas las miré mal. A todas. A hoy todas las amiga. Miré mal. Hoy sí, hoy tengo amigas. Amiga. Y de... esa no soy amiga, pero tengo amigas ahí adentro. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, ¿con qué seguimos?